todo, don Ignacio? Muy bien, se reanuda la audiencia, entonces le corresponde ahora el turno al abogado don Patricio Robles, demandante civil, teniendo presente su recurso y la causa de su recurso. ¿Puede agregar, abogado? ¿Está por su o está presente? Presencial, señor presidente. Ah, por favor. Muchas gracias, buenos días. Con la venia de esta excelentísima corte, comparezco en representación de los 7 hijos de don Juan de Dios Villarroel Espinosa, víctima en la presente causa, detenido el día 13 de septiembre de 1973 a la salida de su lugar de trabajo, la planta CMPC Laja, ejecutado ilegalmente la noche del 17 de septiembre de 1973. Señoría excelentísima, conforme a lo anunciado, mi alegato lo dividiré en 3 partes. La primera, lo que hice relación con el recurso propio de esta parte, lo que hice relación con la arista civil del caso. El segundo punto es lo que dice relación con responder a algunos tópicos planteados en mis alegatos, en los alegatos anteriores de la defensa, y cerrando las peticiones concretas que hará esta parte. Mira, acuérdese que su demanda, su casación es el aspecto civil, no el aspecto penal. Sí. Perfecto. Ya, entonces, para que lo tenga presente. Sí, lo limitaré, señoría excelentísima, entonces a la primera parte. Señoría excelentísima, la norma jurídica que nos guía en la presente impugnación es lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Advertimos que en el pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia adoptada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, se incurrió en un error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Fácticamente hablando, tenemos un contexto en el caso donde esta parte dedujo demanda civil en contra del Fisco de Chile a Fojas 4756, solicitando una indemnización de perjuicios a título de daño moral por el monto de 100 millones de pesos. En la sentencia de primera instancia, adoptada por el ministro Aldana de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, el criterio del juez Acuo fue determinar montos de 80 millones de pesos para las cónyuges y las madres, 40 millones de pesos para los hijos y 30 millones de pesos para los demás parientes. Y esta parte presentó un recurso de apelación a Foja 6.552 pidiendo la incrementación de los montos. Señora, disculpe que lo interrumpa. ¿Me puede repetir la parte, para recordar lo que me dijo el señor relator, la parte petitoria de su demanda civil? La demanda decía relación con una... La parte petitoria, sabemos los daños, todo lo más. Sí, no, la demanda, la parte petitoria de la demanda, sí, 100 millones de pesos. ¿Lo dice así? En la demanda. Ya, pero en la apelación. Sí. Ya, ahora quiero llegar a la apelación, sí. Señor presidente. Sí, en la apelación, lo que se planteó por parte del fallo de segunda instancia... No, su petitorio... Sí, bueno, es que quiero llegar al punto que me está pidiendo, señor presidente. Lo que plantea esta parte dice relación con, y aquí transcribo incluso lo que dice el recurso, por lo que en este punto se pide la modificación del monto indemnizatorio concedido en una cuantía mínima de 60 millones de pesos. En definitiva, lo que estaba esperando esta parte al momento del debate civil planteado en segunda instancia era el incremento de los montos, cosa que fue lo que resultó en definitiva en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Ahora, no se entiende bajo qué respecto el fallo al momento de indicar que esta parte en el nivel del recurso pide 60 millones de pesos de forma específica, eso no es así. Y nos parece que determinándose unas mismas circunstancias para todos los hijos de las víctimas, en este caso de las 19 víctimas, y en específico en el considerando 20, letra D, número 1 de la sentencia de segunda instancia, se indica que la muerte de don Juan Villarroel Espinosa dejó a sus 7 hijos en una situación de pobreza descrita por los testigos que declaran a Fojas 5.835 y 5.864, los que señalan que estos se vieron obligados a vender carbón en una carretilla que andan sin zapatos
zapatos y que fueron discriminados al tildarse a su padre de comunista. Y cierra el considerando 20 en el literal E, indicando que estas circunstancias particulares de cada demandante, junto a las consideraciones generales que preceden y los informes del Price que rolan a fojas 4.696 a 4.750 y de fojas 5.897 a 6.128, dejan claramente acreditado que la vida de todas las familias de las víctimas sufrió un vuelco luego de la detención, desaparición y muerte, y se nombran a las 19 víctimas, entre eso don Juan de Dios Villarroel Espinosa. Las víctimas experimentaron el miedo y angustia por sus detenciones, luego el dolor e incertidumbre acerca de su paradero y la aflicción por la muerte de sus hijos, cónyuges, padres y hermanos, debiendo superar situaciones de pobreza, de aislamiento social que agravaron el daño experimentado, el cual resulta significativo e irreversible. Consideraciones que todas que llevan a esta corte a aumentar el monto de las indemnizaciones en la forma que seguirá en lo resolutivo del fallo. El punto que se suscita acá y que reclama esta parte querellante es que al momento del pronunciamiento de la sentencia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por vía de no aplicación normativa, no aplica los criterios de igualdad ante la ley previstos en el artículo 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental, y conjuntamente con ello tampoco, por vía de regla de interpretación judicial del artículo 24 del Código Civil, desconoce lo que dice en relación con el espíritu general de la legislación y la equidad natural. De haberse ponderado la aplicación de esta normativa, y aquí es donde está lo sustancial del vicio que estamos denunciando, de haberse ponderado la aplicación normativa, es evidente que acá todas las víctimas, todos los en una misma categoría, hijos, hubiesen obtenido la cantidad que se determinó, en definitiva que fueron 100 millones de pesos. Por lo tanto, bajo esas premisas, entendemos que el pronunciamiento adoptado en segunda instancia es un pronunciamiento que no nos parece razonable, no nos parece coherente con el mérito de auto y que resulta ser sumamente injustificado. Y bajo estas premisas, acotando el tiempo de alegato precisamente al punto específico que motivó el recurso a esta parte solicitaría a esta excelentísima Corte acoger el recurso de casación interpuesto por esta parte y ordenar la elevación de los montos a 100 millones de pesos para hacerlos todos con un mismo criterio para todos los hijos, con los reajustes que están determinados en la forma que está dispuesta en la sentencia de segunda instancia. Con eso doy por concluida mi alegato, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, abogado. Bien. Corresponde entonces ahora escuchar el alegato de don Roberto Valdés, que es en contra de los recursos. Bien, ¿puede alegar, abogado? Gracias, señor presidente. Primero permiso doméstico para hacer la entrega de minuta de alegato. Al final del alegato, deja la minuta. Sí. Señor presidente, alego contra los tres recursos que en idénticos términos se han deducido en contra de la sentencia que, confirmando la de primera, absolvió a mi mandante de la imputación penal de oficio y las acusaciones particulares que se dirigieron en su contra. Excelencia, algunas cuestiones fácticas relevantes, algunas correcciones respecto de las alegaciones de mis distinguidos colegas adversarios, antes de entrar de lleno al análisis del por qué, en nuestro parecer, deben rechazarse las casaciones. Lo primero, Vuestra Excelencia, es que solo tres de los querellantes en esta causa piden la condena de mi mandante. Segundo, los tres recursos, salvas las representaciones procesales respectivas, son de idéntico tenor. No hay ni una sola coma de diferencia. Esto, Vuestra Excelencia, para que se me perdone que discurriré sobre la base de un solo libelo, por razones obvias. ¿Cuál es la parte petitoria, Vuestra Excelencia, de este único recurso, o tres recursos? Letra D. Esto es extraordinariamente importante por el principio de congruencia que desarrollaré más adelante, Vuestra Excelencia. Con vuestra venia, señor presidente. Se condena al acusado Alejandro Leonel Aguilera Covarrubias como autor o en subsidio como cómplice o encubridor de los delitos de homicidio calificado o también en subsidio de lo anterior como coautor de los delitos de secuestro calificado de las víctimas que se indican en el libelo. Tercera cuestión, Vuestra Excelencia.
Mi representado, don Alejandro Aguilera, compareció siempre durante muchos años en calidad de testigo frente a cada uno de los ministros instructores, incluyendo al ministro señor Aldana. Nunca declaró como en calidad de imputado. Por eso es que fue sorpresivo, Vuestra Excelencia, el sometimiento a proceso, y lo explico. Se le pidió el sometimiento a proceso a Carlos Aldana, él lo negó, apelado que fue, sin que hubiera tenido abogado y sin que nadie lo hubiera defendido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y sin que él tuviera conocimiento, fue sometido a proceso como cómplice de 19 homicidios calificados. Una primera cuestión que tiene relevancia. Y tiene relevancia práctica, Vuestra Excelencia, porque a pesar de la diferencia procesal evidente que existe entre un auto de procesamiento y una sentencia condenatoria o absolutoria, por el principio de íntima convicción, etc., dos de los ministros que integraron la sala que sometió proceso a mi mandante, el respetado y admirado don Juan Villa y la señora Carola Rivas, constituyeron la sala que conoció la apelación de las contrarias, y ellos, que sometieron a proceso a mi mandante en su oportunidad, confirmaron su absolución. Don Carlos Aldana, a su respecto, también ministro instructor de esta causa, no solo no lo sometió a proceso, sino que obligado procesalmente por la vinculación del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, describió exactamente del modo en que lo hizo la Corte, los hechos, y los hechos que le imputó fueron única y exclusivamente como cómplice. Esto tiene importancia también, Vuestra Excelencia, por lo que viene. Acá nuestros tres distinguidos contradictores han dicho cuestiones que están profundamente erradas, no solo en lo fáctico, sino que también en lo jurídico. Y aquí hay una prevención extraordinariamente importante, Vuestra Excelencia. Las acusaciones particulares de los querellantes nunca fueron como lo es el petitorio en esta causa. Acá, Vuestra Excelencia, yo tuve la duda, porque fue tan vehemente la alegación de nuestras contrapartes, que yo dije, deben tener razón y el equivocado soy yo. Traje el tomo, Vuestra Excelencia, donde están las acusaciones particulares de nuestros contradictores. Y en este tomo están las acusaciones particulares idénticas, y acá se pide por cada uno de los particulares acusadores solo condena por capítulo cómplice y de 19 homicidios calificados. Nunca como autor, nunca como encubridor y tampoco se pide condena por secuestro calificado. ¿Cuándo es la única vez, Vuestra Excelencia, en que la contraparte pide condenas por estas motivaciones? En la parte petitoria de sus apelaciones en contra de la sentencia de primera instancia. Pero ya es tardío, como explicaré, en nuestra opinión. Entonces hoy día, Vuestra Excelencia, puede otorgarse por este excelentísimo tribunal, fuera de toda competencia y fuera de todo principio de congruencia, de bilateralidad de la audiencia, una condena mayor a aquella que fue la pedida y respecto de la cual nosotros nos defendimos en su día y en su hora, claramente no. Claramente no, Vuestra Excelencia. Porque esa sí que sería una violación de un derecho humano en un tratado internacional, como esta misma excelentísima Corte, el fallo redactado por usted, señor Presidente, a propósito del principio de la congruencia, nos enseñó esta cuestión procesal de máxima importancia nacional e internacional. Además, resolviendo en su caso, dejaré el fallo a consideración de esta excelentísima Corte a propósito de tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, aterrizando esto en concreto, esto que estoy diciendo está, Vuestra Señoría Excelentísima, en el numeral 3 bajo el título Participación Criminal en los tres escritos de acusación particular. Ni en el cuerpo de los escritos ni en la parte petitoria está el término ni autor ni encubridor. Por lo tanto, no sé de qué estamos discutiendo hoy día en esta parte petitoria de las casaciones en los fondos. Segunda cuestión que advertimos, Vuestra Excelencia. No hay ninguna conducta descrita e imputada, obviamente, respecto de coautoría o respecto de encubrimiento, ni menos, Vuestra Excelencia,
respecto de secuestrador calificado en las acusaciones particulares. Tampoco existen en el cuerpo del escrito de las apelaciones, Vuestra Excelencia. Y tampoco, otra vez, en los escritos de casación en el fondo. Huelga entonces explicar, Vuestra Excelencia, que la pobreza jurídica de aquellos libelos debe atender el petitorio nuestro de que sus exigencias sean descartadas. Las apelaciones, Vuestra Excelencia, como dije, también incumplen con la parte petitoria correspondiente, con la denuncia del agravio. No puede aceptarse debate, Vuestra Excelencia, respecto de una hipótesis de autoría, que ya lo digo a riesgo de ser majadero, no fue imputada nunca a mi parte. Tampoco puede discutirse fácticamente, menos jurídicamente, la hipótesis de encubrimiento. Recordaré, Vuestra Excelencia, cuando el señor presidente de esta sala le solicitó a nuestro distinguido colega, el señor Fernández, que dijera cuál era la infracción de ley respecto al secuestro calificado. No está en ninguno de los escritos, de ninguno de los recurrentes. No está el artículo, tipo penal, ni menos el cómo habría sido infringido aquella norma. Entonces, Vuestra Excelencia, ¿cómo acoger una petición de esa naturaleza? Si está fuera de todos los parámetros de un recurso riguroso como es el de casación en el fondo. Acá, en el secuestro calificado, en cuanto a ese petitorio, el defecto es palmario. Vámonos entonces, Vuestra Excelencia, al razonamiento en torno a las infracciones de ley que sí están vertidas en los tres recursos que estamos comentando. La primera que abordaré, Vuestra Excelencia, es cómo se equivocan los recurrentes respecto de la aplicación del artículo 488, reglas primera y segunda del Código de Procedimiento Penal. Invocan, Vuestra Excelencia, de que estas reglas, la del primero y la del segundo del 488, son reglas que algún sector doctrinario y jurisprudencial, yo creo que no hay duda respecto al numeral 1, respecto al 2, hay división en doctrina y jurisprudencia, serían normas que, vulneradas que fueren, podrían habilitar un recurso de casación en el fondo. Pero acá, Vuestra Excelencia, hay una lectura evidentemente interesada de un sujeto activo, interviniente en el proceso, que quiere lograr un destino, una condena. Pero no puede ser a toda costa, Vuestra Excelencia. ¿Por qué? Porque la porfiada norma del artículo 488 establece que las exigencias de esta normativa lo son para condenar, para tener por probado un hecho. Para tener por probado un hecho. Porque la sistemática en buena hora que tenemos en nuestra legislación procesal penal es que partimos del principio de inocencia reconocido internacionalmente en nuestra Constitución y también, pese lo que pese, en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, quien tiene que superar el baremo, el obstáculo, para probar por medio de prueba legal o tasada la culpabilidad, la participación criminal, incluso, evidentemente, puede ser hasta el hecho punible, es el juzgador o el atacante. Pero para absolver, Vuestra Excelencia, no se le exige al sentenciador la aplicación del numeral 1 y 2 del artículo 488. Eso es un razonamiento, me permito decirlo en los términos jurídicos, que lleva a una interpretación jurídica que conduce al absurdo. Para absolver, debo aplicar las reglas primera y segunda del artículo 488. Eso es todo lo contrario, Vuestra Excelencia. Traje acá libros que son interesantes porque tienen el repertorio completo del Código de Procedimiento Penal. Los he copiado y pegado dentro del contexto de mi minuta de alegato. No hay ni una sola sentencia de esta excelentísima Corte que aborde el tema del modo en que lo ha propuesto nuestra contraparte. Ni una sola. No hay nadie que diga lo que los recurrentes señalan respecto de la interpretación del artículo 488, por ninguna parte. Segunda cuestión, Vuestra Excelencia, respecto de este mismo razonamiento. Lo que está clarísimo es que las reglas venideras del numeral tercero y siguiente del artículo 488, que evidentemente no han sido denunciadas como vulneradas por la contraparte, escapan al control del Tribunal de Casación. ¿Y cómo Vuestra Excelencia tendría la competencia para, sin anular
la sentencia de segunda, la sentencia de fondo podría llegar, ¿no es cierto?, sobre a destruir los hechos que han sido establecidos de manera inmutable por los sentenciadores de fondo. ¿Por qué? Porque las deducciones lógicas, lo dicho invariablemente esta excelentísima Corte Suprema, son un trabajo intelectual del juzgador de fondo. Ese valioso trabajo intelectual que parte de un hecho conocido para llegar a uno desconocido, que importa además aplicar multivocidad, multiplicidad, gravedad y concordancia entre la primera regla y la segunda para llegar a un hecho conocido de culpabilidad, es un trabajo que hace el juzgador de fondo, no el juzgador de casación. Ni una sentencia que diga lo contrario, excelentísimo tribunal. Hemos citado también fallos, vuestra excelencia, del año 2009, del año 2017, dentro del cuerpo de acá, del escrito, están las páginas 273 a 275 de este libro sobre el Código de Procedimiento Penal, que es extraordinariamente abrumador. Tenemos, vuestra excelentísima Corte, en el primer acápite, 23 sentencias en el mismo sentido. Ninguna en un contrasentido. En el segundo elemento, tenemos 24 sentencias. Y respecto de la testifical que estima la contraparte infringida, no hay dos voces tampoco, vuestra excelencia. Los sentenciadores de fondo, tanto el de primera instancia como por la unanimidad de los sentenciadores de segunda instancia, estimaron que todos los elementos de prueba que la contraparte dice que son abrumadores y que no lo son, no alcanzan en lo más mínimo para hacer un juicio condenatorio de ninguna naturaleza respecto de mi representado. Ninguna. El señor relator, en la primera oportunidad que nos reunimos acá, señor presidente, excelentísimo tribunal, señaló cuáles eran los hechos irrefragablemente establecidos por los tribunales, los jueces de fondo. Y lo tengo que decir fuertemente, de manera a lo mejor un poco vehemente y apasionada, porque tengo la convicción de inocencia de mi mandante. No ha habido ninguna mención respecto de cómo la regla legal es infringida respecto al análisis probatorio realizado por los jueces de fondo. Ni una letra, ni una palabra en estas alegaciones. Terminando ya, vuestra excelencia, quiero hacer algunas correcciones. Nuestro distinguido contradictor que nos precedió, estimado amigo también, colega Santibáñez, ha dicho una cuestión que salva a mi mandante. Porque para atacar al señor Harpa Forester, alude a doctrina de derecho comparado, que según él sería aplicable en nuestro caso. Yo, la verdad, ignoro, vuestra excelencia, esa doctrina, pero la cita él. Habla del colectivo para la autoría, y que eso sería bastante para que uno de los, el señor Morales, si me lo recuerdo, fuera condenado en calidad de autor, porque estaba dentro de esta comitiva. Pero sin, en nuestra legislación, aunque le pesa a nuestra contraparte, sin concertación no hay colectivo. No puede haber hipótesis de autoría, porque nosotros no somos España, somos Chile, y nuestra legislación no establece una doctrina ni una normativa como la que indica nuestro distinguido contradictor. Y si la indicara, aprovechándome como abogado defensor del razonamiento de nuestra contraparte, yo digo, ¿dónde está la prueba? Porque ya no está, de que mi mandante, don Alejandro Aguilera, participó de un colectivo previamente concertado para ser autor. Y si no, en hipótesis de cascada, como encubridor. Y si no, que queda el medio como cómplice. Y si no, que sea secuestrador calificado. ¿Cómo se hace eso, vuestra excelencia, en el razonamiento de la contraria? Ni una voz, ni una letra. Segundo, cuando cita el artículo 488, nuestra contraparte, en este alegato, se equivoca también porque habla de hechos diferentes múltiples, abrumadoramente establecidos, de acuerdo a lo que dijo el colega Fernández. Pero no, pues, excelencia, si los hechos son los que nos dijo el señor relator, no hay otros. Esto de encontrar un poco en el disparo la bandada, esto se dijo, hay mucha prueba, etcétera, no sirven sede de casación. Tercera cuestión, se acusa por vez primera, vuestra excelencia, por vez primera, un contubernio entre agentes del Estado del 11 de septiembre de 1973 y un ser abstracto con personalidad jurídica que se llama papelera, y se cita el grito de la papelera no. ¿Qué tiene que ver esto, vuestra excelencia, respecto de mi mandante como juicio de reproche en sede penal?
en hipótesis de autoría, como homicida calificado, reiterado 19 veces. ¿Qué tiene que ver eso con mi mandante? ¿Qué tiene que ver con un alegato riguroso y de derecho estricto, Vuestra Excelencia? Decir que ha habido conspiraciones internacionales entre empresarios y militares. Ese es un juicio político muy interesante, puede ser histórico, para una tertulia, un seminario, etcétera, pero aquí estamos pidiéndole a que Alejandro Aguilera sea condenado, Vuestra Excelencia, por el argumento de que habría un contubernio empresarial internacional. Es inadmisible, Vuestra Excelencia. Voy terminando, señor presidente. Analicemos entonces, aunque casi sobrepasando las alegaciones de los recursos, yo creo que he tenido la claridad suficiente para decir por qué no tienen razón los colegas de la contraparte. Pero no puedo dejar responsable tener que terminar haciendo algunas alusiones a las formas de participación criminal. Si es que, espero que no fuera suficiente Vuestra Excelencia con el principio de la congruencia y con todo lo que ya dije. Pero, ¿qué lo dicen los recursos de casación? ¿Cuál sería la hipótesis de coautoría y los hechos que, habiendo sido establecidos por los jueces de fondo, no fueron correctamente calificados en virtud del artículo 488, reglas primera y segunda? ¿Cuál sería la hipótesis de autoría? ¿Dónde está la división del trabajo delictivo y la prestación del aporte efectuada por mi mandante en la fase ejecutiva? Para que lo veamos con seriedad. Vuestra Excelencia escuchó las alegaciones de mi distinguido contradictorio. Ni una sola palabra. Y por Dios, que es necesario. ¿De qué nos defendemos, Vuestra Excelencia? ¿Cuál es la imputación fáctica que se nos hace en esta sede incluso? Ninguna. La coautoría tiene que definirse necesariamente de manera doctrinaria y pacífica como la realización conjunta del delito por los intervinientes. ¿Cuál es la hipótesis fáctica respecto a la cual nos tenemos que defender? Ninguna. La complicidad, entendida como prestación de ayuda, conocida o no por el favorecido, a la conducta desplegada por el autor o coautores, Vuestra Excelencia, de los hechos establecidos por los jueces de fondo, en donde se dijo que no hay hipótesis de complicidad. ¿Cuáles serían los hechos precisos y concretos establecidos por los jueces de fondo, incensurables e inmutables, de los cuales se desprendería estos actos de cooperación por parte de mi cliente? Ninguno. Por el contrario, porque aquí se ha hecho mucha cuestión de la papelera, este abstracto, lo que sí dijo el señor relator, y por supuesto es veraz y acertado en ese hecho de fondo, es que de antes del año del 11 de septiembre de 1973, la papelera, que juega y jugaba un papel muy importante en el sector económico, se lo dijo el señor relator, tenía viviendo dentro de la zona de la papelera a la jueza de Laja, al médico del hospital de Laja, al comisario de turno, no el señor Fernández, sino que estuviera, que la papelera además le aportaba bencina o combustible a vehículos de distinta procedencia, de policía, fiscales, etc. ¿Por qué? Porque esa era la relación que existía en la comunidad, pero eso no es constitutivo de una maniobra preparatoria de un ilícito de homicidio. Por lo tanto, Vuestra Excelencia, nada que ver. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, ninguno de los elementos elementales para acoger las casaciones que se han deducido se sostienen en estos recursos. Vamos, Vuestra Excelencia, por favor, porque se dice de manera un poco liviana, Vuestra Excelencia, que está probada, ¿no es cierto?, la participación de mi mandante en la entrega de cal para ocultar los cuerpos. Eso es falso, Su Excelencia. Nuestra defensa fue activa después del sometimiento a proceso, Vuestra Excelencia. Trajimos nosotros
pedimos los careos con los carabineros que formaron parte de la comitiva. Esto está establecido por los jueces de fondo. Ninguno de los carabineros reconoció siquiera la existencia del señor Alejandro Aguilera. Nadie tenía idea quién era Alejandro Aguilera. Nunca lo habían visto. Así de fuerte, Vuestra Excelencia. ¿Qué participación colectiva en la comitiva? El mismo subteniente Fernández de la época reconoce lo propio. Nunca tuvo contacto con él. Personas que están encausadas, imputadas y condenadas, Vuestra Excelencia, que no sacan nada de bueno de guardar silencio. 45 años después de los hechos. Nosotros los llevamos a riesgo de que dijeran cualquier cosa. ¿Quién recibió esa prueba? El señor ministro instructor. ¿Quién la ponderó? El señor ministro instructor. ¿Quién la confirmó? La ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Esos son elementos fácticos relevantes. Entonces, le pido a este excelentísimo tribunal que, colocado en la esfera de los jueces de fondo y ponderando los hechos que acabo de aseverar, pudiera haber llegado a la íntima convicción de un juicio condenatorio. Evidentemente que no, Vuestra Excelencia, porque habría faltado el hecho conocido, irrefutablemente, para determinar el hecho desconocido. Y habría faltado la multiplicidad, la gravedad y además la concordancia máxima entre todas estas hipótesis de lógica deductiva para llegar a un juicio de condena. Atentas las consideraciones precedentes, renuevo mi petitorio de rechazo de los recursos en esto. Dejo la minuta a Vuestra Excelencia a consideración de esta excelentísima Corte. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, abogado. ¿La abogada le puede ceder el asiento a la abogada? Cámbiale el agua. No tiene agua, parece bien. ¿Tiene ella? Bien, abogada, puede iniciar su alegato por el tiempo que se anota. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Carolina Echeverri en representación del Programa de Derechos Humanos, donde vengo a solicitar que se rechacen todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados y con ello entonces se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 14 de agosto del año 2021 en razón de los argumentos que a continuación pasaré a exponer. En primer lugar, su señoría, quisiera indicar, y siguiendo la línea de los recursos de casación en cuanto son recursos de derecho estricto, durante el año 2023 esta Corte dictó 84 sentencias en las cuales el Programa de Derechos Humanos es parte. En absolutamente ninguna de ellas acogió los recursos de casación presentados de la misma manera en la cual lo han presentado hoy las defensas de los condenados. Y eso por los argumentos que a continuación indicaré. En primer lugar, su señoría, escuchamos las alegaciones presentadas por el abogado del condenado Anselmo San Martín, quien indicó que fundaba su recurso de casación en el fondo en la causal del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal. Indica en su presentación que las normas supuestamente vulneradas son las del 458 al 470 del mismo cuerpo legal, pero en realidad en sus alegaciones se refirió únicamente a normas de derecho sustantivo, jamás hizo referencia a estas normas, no indicó cómo estas normas eran vulneradas, ni tampoco indicó cómo aquellas afectaban lo dispositivo del fallo. Por el contrario, lo que hizo la defensa de este condenado fue referirse más bien a un descontento que tiene con la manera en cual la Corte de Apelaciones y también el Tribunal Acuo, porque convengamos que en esta parte al menos la sentencia confirmó lo que ya había dictado el Tribunal de Primera Instancia, vino al momento de analizar la prueba que estaba en el expediente en referencia a la participación de este señor. El señor San Martín fue acusado a Fogas 4634. En el expediente hay una serie de declaraciones de él, en las cuales en general desconoce la participación, como bien señaló el señor relator, acá prácticamente todos los condenados desconocieron haber participado de estos hechos, salvo la oportunidad que el señor Vidal comienza a decir que efectivamente habían participado y es la primera persona que entonces empieza a indicar qué es lo que sucedió con estas 19 víctimas. Es decir, antes de eso ninguno de ellos había reconocido lo que había pasado, no había prueba, no se sabía qué era lo que había acontecido con estas 19 víctimas. ¿Pero qué hay en el expediente entonces? En las declaraciones, por ejemplo, de Vidal a Fojas 3127,
3.122, digo, y luego a 3.127, él señala que la tenencia no se quedó San Martín, que las personas que se quedaron son Fritz, Oviedo y Muñoz. Y esto es así ratificado por todas las demás declaraciones que hay, salvo algunas, que son las que citó antojadizamente la defensa para señalar que supuestamente habrían algunos que dicen que parece que escucharon que San Martín se quedó ahí, o otras que señalan que supuestamente no lo vieron en el operativo. Pero ninguna tiene la certeza de que él estaba en ese lugar, y estas tres personas que sí estaban en ese lugar jamás lo ven. En una de las declaraciones del señor San Martín, que las declaraciones de él están a fojas 3.121, 3.154 y 4.427, refiere que él en alguna oportunidad entra a la tenencia, pero solo al baño, porque él estaba haciendo supuestamente vigilancia externa. Si él ingresa solamente al baño, ¿cómo puede ser posible que ninguna de estas tres personas que tienen que estar en la tenencia lo hayan visto? Eso es absolutamente imposible, su señoría. Por otro lado, hay una declaración que es relevante, que no fue mencionada por la defensa, que es la de 3.130, que es la de Oviedo, que indica que en aquella época no existía vigilancia externa. Entonces, ¿qué vigilancia estaba haciendo el señor San Martín si no existía? Y en este contexto, su señoría, también cita la defensa algunos fallos de este tribunal para supuestamente sustentar su causa. Pero los fallos que cita, que son el 4581-2011 y el 2599-2015, ni siquiera tienen relación con esta temática. Una de ellas incluso es de sede laboral, y realmente a lo que se refieren o por qué acogen esta causal tienen que ver con el hecho de que en esas causas hubo una omisión absoluta de la prueba. Pero aquí no acontece aquello. Aquí lo que dice la Corte de Apelaciones, y lo dice claramente haciéndose cargo incluso de esas alegaciones que hace la defensa en cuanto a decir que supuestamente habrían unas contradicciones, dice la Corte de Apelaciones que estas contradicciones a las que alude el apelante carecen de significado absolutorio, porque entiende que hay dos razones que sí lo llevan a concluir que participó. Uno, que el paso del tiempo implica la posibilidad de que efectivamente no haya una certeza absoluta de lo que pasó en aquel entonces o haya una pérdida del discurso totalmente claro respecto a quienes estuvieron en ese lugar, y por eso entiende que algunos no tengan claridad y otros sí la tengan. Y por otro lado, ¿qué indica? Indica que también hace suyo o entiende que esa declaración de Vidal Riquelme en cuanto a indicar que la primera vez que estas personas son detenidas, acuerdan, y que lo dice textualmente la declaración, que Fernández Mitchell dirá que San Martín no participó en este operativo. Entonces dice la Corte, efectivamente hay algunas declaraciones que no van en la misma línea con las otras, pero entendemos que estas son las dos razones por las cuales aquello sucede. Y por ello, haciéndose cargo justamente de las alegaciones, es que llega a la conclusión de que esta persona sí participó. Pero más allá de eso, su señoría, entendiendo que al final lo que realmente la defensa alega es que no está de acuerdo con la manera en que la Corte pondera la prueba, lo cierto es que entonces debió haber hecho referencia al artículo quizás 488. Pero tendría que haber hecho referencia entonces justamente a aquellas situaciones que este tribunal ya ha dicho que no entran dentro de las exigencias del recurso de casación y por tanto tampoco podría haber prosperado. Ahora, esto, su señoría, se encuentra en muchísima jurisprudencia, pero por solo citar dos recientes, la de Rol 36.665-2019 y 144.242-2020, ambas dictadas el año pasado por este máximo tribunal. Así, su señoría, ha dicho también esta Corte en esas mismas sentencias que siendo el recurso de casación en el fondo un recurso de derecho estricto, lo que se requiere es que se señalen los vicios, de qué manera esos vicios ocurren en la sentencia y que no basta con la mera enunciación de las normas, que es justamente lo que hizo la defensa. Pero ocurre aquí algo aún absolutamente más extraño, y es que no solo en el escrito, sino que también en las alegaciones, luego la defensa dice como si es que mi representado actuó, fue por una fuerza irresistible, no le quedaba otra, no tenía opción. Entonces, ¿cómo es posible acoger un recurso de casación que primero nos está intentando plantear que supuestamente su defendido no tiene participación en los hechos, pero finaliza la argumentación del abogado diciendo que por si acaso fuese que participó, él no tuvo ninguna alternativa? ¿No tuvo ninguna alternativa de qué entonces? ¿Participó o no participó en los hechos según la defensa? Claramente, su señoría, acá nos encontramos, y así prácticamente, en todos los recursos que han sido presentados en una constante suma de contradicciones. Y por eso es que, al menos, en primer lugar, referente a este recurso, no puede prosperar. Ahora, su señoría, respecto al recurso presentado por la defensa de Saavedra, Parra y Casanova. La defensa de estos tres imputados reclaman que en este caso se habría vulnerado o se aplicaría la causal del 546, número 1 del Código Procedimiento Penal.
pero lo que piden en su petitorio es la absolución. Y resulta que no solo este tribunal, en la sentencia 144.242 del año 2020, también dictada el año pasado, el 22 de junio, indica que esta causal no permite absolución, porque parte del hecho de que se reconoce justamente que participaron en ello, pero que lo que se reclama, o debió haberse reclamado entonces, es que la pena que se les aplicó no es la acorde. Pero no es eso lo que está reclamando la defensa de estos condenados, lo que está reclamando es que los absuelvan. Por tanto, nuevamente nos encontramos en una situación de contradicción en cual además, más que contradicción, la causal está mal aplicada. Y no existe, su señoría, ninguna sentencia que haya indicado lo contrario. Y así, por ejemplo, consta en el repertorio de jurisprudencia, en el tomo 3, desde la página 342 y siguientes, en la cual hay sentencias desde el año 1920 que están en esta misma línea. Es decir, indican que el recurso de casación, en el fondo, por la causal del 546 número 1, no permite absolver. Por lo tanto, su señoría, también solicito que este recurso de casación sea rechazado por las mismas razones técnicas que acabo de indicar. Luego, su señoría, hay otro recurso de casación, que es el presentado por Otarola, por la defensa de Otarola, Montoya, Cerda, que en el sentido de recurso de casación en el fondo va en la misma línea. Nuevamente, estamos hablando de 546 número 1, solicita la absolución. Y por tanto, me remito a los antecedentes que acabo de señalar. Técnicamente, no procede. Ahora entrando en las alegaciones respecto a la casación forma, en la cual indica que supuestamente sus representados, que habría una contradicción en el fallo que afectaría entonces lo establecido por el Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, que afectaría supuestamente en lo sustantivo del fallo. En este sentido, su señoría, no solamente la prueba, que además consta, estas tres personas, y así lo sostuvo esta parte, de hecho, que apeló en eso y fue acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción, estas tres personas participaron claramente en estos hechos. Es decir, así se reconoce en la reconstitución de escena que está Foja 1684, en las declaraciones de ellos mismos, en otras declaraciones, por ejemplo, la de 3131, que sitúa a uno de ellos en el, ¿cómo se llama?, en el lugar haciendo una fosa y a otro alumbrando este recinto. Cabe señalar, su señoría, y esto lo hago solamente para poder ponernos un poco en contexto, porque es difícil cuando uno viene a este tribunal poder demostrar o poder dejar claramente establecido qué es lo que sucedió en aquella época, hace más de 50 años, en dónde nos encontrábamos, etc. Esta, su señoría, es una imagen actual del camino Q90, que es el camino que se utilizó para trasladar a las personas que fueron luego asesinadas. Este camino actualmente no cuenta con luz eléctrica. Hoy día, 2024. Podemos imaginar entonces cómo era ese camino hace 50 años y un poco más atrás, en el cual tampoco había luz eléctrica, estaba absolutamente lleno de árboles, porque era un sector que utilizaba, obviamente, un recinto que era de la papelera, en la cual había una arboleda de espinos, y por tanto, la oscuridad de ese recinto era absoluta. Entonces, cuando la defensa intenta decir que supuestamente sus representados no tuvieron participación, o que en el fondo ellos en realidad lo que contribuyeron fue prácticamente estar ahí y no hacer nada, es absurdo, porque lógicamente alumbrar ya implica una necesidad básica en un lugar como este. Incluso si uno quisiera hilar más fino, puede revisar las condiciones atmosféricas de ese día de 1973 y se podrá dar cuenta que ese día, en la noche, porque hice el ejercicio de su señoría, ni siquiera había una luz de luna que permitiera que hubiese una luz suficiente para asesinar hasta 19 personas. Y por otro lado, al asesinar a estas 19 personas tenemos que entender que estas tres personas estaban ahí haciendo nada, con todo lo que implica mover 19 personas asesinadas y luego enterrarlas. Lógicamente eso no tiene ningún sentido, pero más allá de eso, que finalmente son las alegaciones más de fondo que hizo la defensa en su presentación oral, cabe señalar que en virtud del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, aquí nos afecta, este vicio no ha influido en lo dispositivo del fallo. Porque tenemos que entender que aquí hay una sola atenuante que tiene que ver con irreprochable conducta anterior. No hay agravantes, pero se aplica el 509 en cuanto hay reiteración de delitos, y así lo indicó también el relator. Y estamos hablando de personas que hubiesen sido entonces condenadas como cómplices o como autores, arriesgan la misma pena. Los 15 años que fueron condenados por la Corte de Apelaciones es la misma pena a la que se puede llegar por ambas opciones. Por lo tanto, no se afecta de ninguna manera lo dispositivo del fallo, y con eso entonces no solo debe rechazarse el recurso de casación en el fondo, porque sí participaron y porque además, como ya mencioné, el recurso está sumamente mal fundamentado desde una perspectiva técnica, sino que también debe rechazarse el recurso de casación en la forma, por lo que acabo de argumentar. Es por eso entonces, su señoría, que solicito lo recientemente mencionado. Finalmente, su señoría, respecto a la casación presentada por la defensa de Harpa Foerster. Aquí también hay un recurso de casación en la forma fundado en la causal novena,
Y aquí se hace referencia por la defensa a lo que establece el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué exigencia tiene este artículo? La exigencia de este artículo es que cuando se revoca una sentencia, como es en este caso, al menos los considerandos que él señala, debe indicar cuáles son los hechos que permitieron llegar, es decir, cuál es la prueba que llega a esta conclusión, y además los argumentos jurisprudenciales y doctrinarios. Pero eso está, su señoría. La defensa acá en Estrados ha indicado que supuestamente la Corte de Apelaciones no hace una ponderación de la prueba, que supuestamente no se refiere a cómo llega a la conclusión, pero eso es absolutamente falso porque incluso la Corte de Apelaciones crea un apartado específico para referirse a este señor Harpa, que es el apartado 19. Y en ese apartado lo que indica la Corte es que hay una serie de declaraciones, partiendo por las declaraciones de Harpa, que son las de 3962, 3964 y 1926, en las cuales él de partida no reconoce su participación, entonces obviamente no puede hablarse de colaboración sustancial para una persona que en ningún caso colaboró. En segundo caso, se refiere a las declaraciones de los testigos, que están a fojas 1937, 2535, 2683, 2427, 2012 vuelta y 2685, que son personas que también fueron detenidas y que refieren que el señor Harpa fue el que elaboró las listas. Recordemos que Fernández Mitchell es destinado a este lugar, pero él no conoce en detalle a los trabajadores de la zona. Quien conocía a los trabajadores de la zona era justamente este encargado de seguridad. Y por eso es lógico que sea él el que haya indicado cuáles eran las personas que debían ser detenidas. Y también, su señoría, y esto quizás no es directamente relacionado con la participación de Harpa, pero evidente es la participación que tuvo la empresa CMPC. Y esto lo menciono solo en virtud del derecho a la verdad. Porque muchos han dicho acá que supuestamente no hay antecedentes, pero sí los hay. Y los relató también el señor relator, los dijo también, los han dicho también los creyentes. Y si bien nosotros vamos confirmando la sentencia, porque lamentablemente la prueba quizás en referencia a otros condenados no era suficiente, sí lo es respecto a esta persona. Y por eso es que no procede en ninguna lógica acoger el recurso de casación, porque la Corte sí ha cumplido con todos los requisitos legales y sí ha señalado en qué funda sus apreciaciones. Por eso, su señoría, el recurso de la forma no debe acogerse porque no es verdad que se vulnera lo que menciona el artículo 500. Ahora, respecto al artículo 546 en casación fondo, número 1 y número 7. Tampoco puede prosperar. Aquí nuevamente hay una contradicción. Sabemos que el 546 número 1, y como ya mencioné, reconoce la participación. Y con el 546 número 7 se pretende la absolución. Por lo tanto, haciendo otra vez referencia a otra sentencia de este tribunal, que es la 147.560-2022, que es la última sentencia que dictó este tribunal el año pasado, es el 14 de diciembre, ha indicado que no puede prosperar ningún recurso de casación en el fondo, que se funden estas dos causales porque es absolutamente contradictorio y siendo este un recurso de derecho estricto, no corresponde a este tribunal decidir cuál es la causal que debe aplicarse, sino que ese es trabajo de la defensa. Y si la defensa no hace un trabajo riguroso indicando cuál es realmente la causal, no puede entonces este tribunal en esta instancia escoger cuál es la causal y por tanto acogerla. Es por eso, su señoría, que tampoco debe prosperar este recurso. Y habiendo dicho todo entonces, vengo a reiterar únicamente que no debe acogerse ninguno de los recursos de casación interpuestos ni en la forma ni en el fondo por ser todos ellos mal presentados y no cumplir con los requisitos de derecho estricto. Todo en cuanto puedo indicar, muchísimas gracias. Muy bien, abogada, abogados, sea por terminada la audiencia y la causa queda en estado de acuerdo. Muy buenas tardes. Gracias, su señoría. Hasta luego.